Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en este lindo día 22 de mayo del 2017? Les saluda Cuponiendo y Más con María SB. Hoy hice mi compra en CVS y hice la compra de cuando compras 30 en este producto y en este. Y también está la crema Pond's y otros productos que califican, pero yo decidí a comprar estos productos, vaselina y simple. Y también las pastas, que me quedaron totalmente gratis. Por esto, me reducieron $7.99 por cada producto. Ustedes saben que tenemos un cupón BOGO, ¿verdad? Bueno, pues mi CVS, mi tienda preferida, me descontó $7.99 por cada producto. Así es de que buenísima compra. Y les mostraré los cupones que utilicé. ¿Ok? Miren. La Colgate, la simple, una me salió a 8.49, la segunda a 4.29. Esas fueron estos. Las toallitas en mi tienda están a 6.29 y la segunda a 3.14, que son estas, ¿ok? Y las vaselinas me costaron $4.59 y la segunda a $2.29. ¿Ok? Y con los cupones, miren, dos, miren, de los productos estos me descontaron $7.99, $7.99 por cada uno. Dos y dos de las vaselinas. 50 y 50 de las pastas. Yo di un ECB de 8 y uno de 3. Y un cupón de $4 de descuento en la compra de 14 en facial. Y al final me tocó pagar 2.48 y me regresaron $10 de extra bucks. Wow, buenísima mi compra. Yay, espero y les haya gustado. Si les gusta, denle like, suscríbanse y compártanlo, por favor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les digo noches porque ya se me hizo nochecita. Empecé en la tardecita y al final terminé en la nochecita. Bye. Y mi segunda compra fue esta. Tres body wash de estos. Un rastrillo chip. Dos pastas. Dos paquetes de chicle. Y también en esta compra me fue muy bien. Les mostraré los cupones que utilicé y cuánto me dieron de extra bucks, ¿ok? Segunda compra con diferente tarjeta. Para estos body wash utilicé tres cupones de 1.50. Para las pastas, 2 de 50 centavos. Y 1 de $2 de descuento en dos pastas Colgate. En este di un cupón de $3
otro de $3 en la compra de 12, otro de $2 en la compra de 8 y este de $2 de descuento en la compra de 6 en Body Wash en este. Y pagué $12.91. Me regresaron 10 y 5. ¿Cómo ven? Buenísima compra. ¡Yay! Pero la verdad que yo no sé ni por qué me dieron 10 y 5. Yo tengo entendido que nada más tendrían que haber dado 5 de este y 5 de este. Y los otros 5 no sé de dónde salieron. Pero para mí está súper bien. Así es de que esta fue mi segunda compra. Vamos con la tercera, ¿ok? Y esta fue mi tercera compra con diferente tarjeta. Una pasta, unas toallitas, removedor de maquillaje de los ojos y tres palmolives. Y para eso usé miren, aquí está. De la simple, ese me quitaron $7.99. Miren. Y se me estaban olvidando estos también. Estos van con esta misma compra. ¿Ok? I'm sorry. Ay, es que de tantas cosas se me olvidan. Pero miren, aquí están los cupones que utilicé. Del simple me quitaron $7.99. De los Body Wash, $1.50 por cada uno. De las pastas, son dos pastas también. Me quitaron 50 centavos de cada uno. Y también de los palmolives, 50 centavos cada uno también. Y al final di también $2 de descuento en la compra de 6 de Body Wash, $1 de descuento en la compra de 6 para Palmolive, y me dieron aparte, me mandaron a mi tarjeta $2 de descuento en Household, algo así, que me sirvió para el jabón Palmolive. Al final pagué por todo esto $12.07. Me regresaron 10 y 5. 5 de estos. Y me regresaron 10 de estos porque ya había hecho otra compra y no la completé. Y con esto la completé. Ah, y tenía otro cupón de que cuando compraba uno un paquete de este, para cual sea la marca, me regresaban no me regresaban, me regalaban una esta, miren, facial máscara, me la dieron gratis. Porque cuando yo compré estos dos en esta compra,
para completar mi compra de 30, porque ya la había hecho yo aparte una compra, pero no la completé. Y con eso la completé y me dieron esta. Yo no sabía, fíjense nomás. Y me dijo la cajera, ¿tienes gratis una facial máscara? Oh, qué bueno. Así es de que como ven, miren. Buenísima. Bueno, ahí les voy a mostrar los cupones que usé y todo, ¿ok? Espero les guste. Buenas noches y disculpen por mis pequeños errores que tuve en mi video. Poco a poco iré aprendiendo más y más y menos errores tendré. Creo que así nos ha de pasar a todas las personas que estamos comenzando, ¿verdad? Bueno, que pasen lindas noches.